Pelo encima del ñaco. Si ponese un delantal, porque así si la indumentaria no era muy adecuada, con el delantal uno ya no caía en impurezas al ñaco. Así que había que atarse la cabeza y ponerse el delantal para moler. De hacer es acomodar la piedra para moler el tostado que recién molimos, que recién tostamos. Vos molés el tostado y de ahí que va a salir. Ñaco. Para hacer el ñaco hay que... Antes todo se hacía con piedra nomás. Una se llama piedra y lo que tenés ahí en la otra, ¿cómo se llamaría? Esto sería el chuco que se pone para recibir el ñaco. El chuco es el cuero, para que quede firme la piedra. ¿Lo que tenés en las manos? Esto se llama mano, la piedrita esta. Precisamente mano. Y esta sería la piedra de moler y lo que lleva acá abajo es una cuña para que quede la piedra así en desnivel, para que pueda correr el ñaco. ¿Cuántos años tiene esa piedra? Y cuando yo nací, yo creo que ya estaba la piedra. Así que unos 60, 70 años debe tener. Y no es cualquier piedra, porque por ejemplo mi papá la picaba para hacerle... Ustedes ven que tiene así ranurita. Él con una herramienta hacía esto para que fuera más... ¿Cuál sería la función de esa ranura y eso? Para que quede más molidito, ña. ¿Para qué otra cosa se utilizaba esa piedra? Y para hacer una comida que se llamaba canuto, creo que la llamaban. Catutos. Catuto, es. No me acuerdo cómo se llamaba. También la usaban para eso. También para moler trigo, para trigo crudo, para hacer recaudo. Para hacer recaudo para la comida. Se molía trigo crudo. Para hacer el recaudo de la sopa. Y ahí sale el ñaco. Así que ya con eso da para hacer la chupilca. Antes no necesitábamos ir a ningún gimnasio a hacer gimnasio, porque con este gimnasio ya daba. Se ponía el punto y le golpeaba, y así iba golpeando hasta que se... Sí, ¿se cuidaba la vista o así nomás? No, él le daba así nomás, pero en un lugar donde no le saltara piedras. No había visto piedras con ranuras, ¿eh? Él las hacía así.